han empezado a distorsionar maliciosamente. No sé si es que quieren favorecer a algunas compañías o que están quedando bien con los Estados Unidos o con Interay, por no sé qué hay detrás de esa campaña que tienen los periódicos de los medios grandes en Tegucigalpa. No sé, o son intereses políticos. Yo no ando buscando votos. Votos andan buscando los candidatos. Yo no soy candidato. Ando buscando beneficios para el país. Vamos a empezar a hacer presión fuerte a la Corte Suprema de Justicia para que resuelva el proyecto de ahorro de combustible. Hoy no circula. Ese proyecto nos ahorra 50 millones de galones y 2.000 millones de lempiras. Se han inventado en forma maliciosa. Eso le va a hacer daño porque la mentira tiene pies cortos. Que el gobierno ha cerrado Toncontín. Falso. Toncontín sigue abierto, sigue circulando personas a nivel nacional e internacional. Sí, por recomendaciones técnicas. Técnicas. Se han restringido los vuelos de aeronaves de gran tamaño. Eso es lo único que se ha hecho, pero el aeropuerto internacional de Toncontín sigue abierto. A mí me decía un amigo, no se preocupe por la medida de hoy, no circula, presidente, de todos modos ya no circulamos porque no podemos comprar el combustible.